Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi espacio. Yo soy Siu Gamer y en este video, ojo, tiene spoiler, les voy a mostrar el final de este juego polémico The Last of Us 2. Lo voy a poner en contexto, ¿ok? Ellie va en busca de Abby para vengarse por la muerte de Joel. Por fin, se decide entre tantos sueños y pesadillas, no puede con su alma, no puede con sus pensamientos, su remordimiento, su conciencia, y va en busca de Abby otra vez, en busca de la fortachona, ojo, ¿eh? Muy bien, en esa búsqueda tiene que pasar por una facción que ha capturado a Abby, la ha capturado, la tiene prisionera, obviamente no se sabe si está viva, si está muerta, pero de todas maneras, Ellie va en busca de ella y tiene que bajarse a toda la facción, matándola obviamente, matándolas a todos a diestra y siniestra, con una crueldad alucinante, y entonces va a encontrar a Abby, y ahí va a suceder el gran final polémico de The Last of Us 2, así que comenzamos de una vez. Casi llego. ¿Dónde están los prisioneros? Muy bien, vámonos. Espera, ¿dónde está Abby? ¡La mordieron! ¡Atrás! ¡No me apuntes con esa mierda! ¡Ey, ey, 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 ey! Abby intentó escapar. Está en los pilares. ¿Los pilares? Ve a la playa. No puedes perderte. De seguro ya está muerta. ¡Vamos! Y así como vemos a Ellie toda ensangrentada, prácticamente ni siquiera puede caminar a las justas, con todo eso y aún así va en busca de su venganza, en busca de matar a Abby. Así como está, no le interesa, no hay razonamiento, no hay absolutamente nada, simplemente el motivo de vengarte. Recordemos que en primera instancia Abby y Ellie se enfrentaron y Abby fue la que le perdonó la vida a Ellie, le perdonó, simplemente le dijo, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver nunca jamás, porque Abby la venció en batalla. Aún así, venciéndola, le perdonó la vida, porque veía que ya estaba pues prácticamente casi muerta. Y aún así le perdonó la vida, porque sabía perfectamente que las responsabilidades de uno y otro ya habían sido satisfechas. Digamos, Abby de alguna manera se había vengado y había visto que sus amigos habían muerto, que había mucha muerte innecesaria, ya debía pararse esta venganza. Había muerto los amigos de Abby, había muerto el padre casi adoptivo de Ellie. Entonces, ¿ya para qué? Ya era un sinsentido. Pero entonces, el hermano de Joel, prácticamente el tío de Ellie, busca a Ellie nuevamente, ya Ellie retirada con su pareja, y le dice, tú tienes una promesa, vengar la muerte de Joel, pase lo que pase, de mi hermano Joel. Y entonces Ellie tiene pesadillas, ve imágenes, inclusive despierta, tiene sudores, no puede dormir, no puede con su vida, no puede con su conciencia, y va otra vez y se embarca nuevamente a vengar a la muerte de Joel. Y aquí nos encontramos en la playa y la vemos ahí. Creo que es ella, ¿sí? ¿Lo es? Abby. Ahí está. Y aquí comienza nuestra venganza y aquí comienza el final polémico de este videojuego The Last of Us 2. ¿Eres tú? Thank you.
Hay lanchas por aquí. Y ahora la cosa ha cambiado radicalmente. Vemos una Abby totalmente desnutrida, débil, sin esos músculos de constructor en los brazos. Y aún así, Ellie va en busca de su venganza. Apenas puede mantenerse en pie Ellie, pero la venganza es lo primero. Pero a Ellie le sorprende ver esa cuota de cariño y de interés y responsabilidad por otro que no sea Abby, como el caso de esta niña. Bueno, todos sabemos que es niña que quiere ser niño en este videojuego polémico. Bueno, en fin. Y Ellie va en busca otra vez de Abby, a pesar de que la ve, este es el mejor momento para matarla. Ya sin fuerzas, ¿ustedes creen que sería digno darle fin a un despojo humano prácticamente en lo que se ha convertido Abby? Pero así es. Ellie va en busca de su venganza, porque debe curar su conciencia, debe limpiar su alma y debe darle venganza a Joel, y se lo merece, ¿verdad? Todos queremos eso. Han matado a Joel. Debemos darle una venganza, debemos darle fin a este episodio. Así que aquí Ellie la ve cuidando a otro como un amor casi de hermano o maternal. Ella aparentemente lo ve y dice, esto ya no tiene sentido, es mejor mírenme, ya acabó todo, miren cómo está Abby, toda hecha un despojo, ya prácticamente no sirve, la vida se ha encargado de ella, así que mejor me retracto. Pero ve otra vez la sangre y ve a Joel nuevamente y recuerda que tiene que matar a Abby, para eso está aquí. Para eso hemos hecho toda esta aventura visceral y sangrienta. Y aquí la busca. No puedo dejarte ir. No haré esto. No voy a pelear contigo. Sí lo harás. No es parte de esto. Tú lo hiciste parte. Vamos.
Todos pensábamos que Ellie iba a matar a Abby, pero la historia da un giro totalmente radical de 360 grados. ¿Por qué Ellie perdona a Abby? En el momento en que la tenía sujetada, ahorcándola bajo el agua, recuerda nuevamente a Joel. Ese Joel que le hacía recordar todas las noches que vengue su muerte, nuevamente regresa a su memoria. Pero esta vez no ensangrentado, sino tocando la guitarra, demostrando ese afecto, ese amor que le tuvo a Ellie. Es por eso que Ellie retribuye todo ese amor que le dio Joel y perdona la vida de Abby. Tanta muerte sin sentido. Tanta gente que murió a causa de esta venganza visceral, sangrienta, debe acabar. Y ambos personajes, Ellie como la principal protagonista de The Last of Us 2 y Abby, la más odiada del mundo de los videojuegos por matar a Joel, quedan libres y vivos. Ellie, eso sí, queda con, digamos, secuelas de esta batalla, de este enfrentamiento con Abby. Y ustedes se van a dar cuenta ahorita más adelante. Bueno, hemos visto también que le arranca los dedos, pero esto le va a hacer, pues, ya no va a poder tocar la guitarra. Y eso es algo horrible, porque vemos que ya no puede tocar las tonadas. Prácticamente como que da un mensaje el videojuego, ¿verdad? Como que parte de su alma de Ellie ha perdido en mérito a buscar venganza. El juego nos dice entonces, y recordando pues los memes también del internet, y es que resume todo esto: la venganza no es buena, mata el alma y la envenena, citando pues un texto del famoso Chavo del 8. Y es verdad, y eso está publicado bastante en internet y me llamó la atención. Es así. Acá vemos a Ellie entrar nuevamente a la casa donde estaba con su pareja, Dina, en el cual había tenido el hijo de Dina. Y eventualmente eran los padres, ¿no? Esto es lo que la comunidad pues también está persiguiendo, los matrimonios gays con hijos. Esto es lo que demuestra el juego también, y lo fomenta, más allá de las polémicas. La polémica aquí es también, podría decirse, la muerte de que no se ejecutó de Abby. Mucha gente y que la comunidad. Veamos esta parte primero. Acá el alma de Ellie queda destrozada. Ya no puede tocar. Ya no puede tocar porque no tiene dedos. Así de simple.
Mucha gente hubiese querido que tuviese un final alternativo. Aquí está Joel otra vez y con esta escena se despide del juego, a lo grande. Este Joel que fue utilizado en la publicidad engañosa de Naughty Dog para vendernos el juego, pensando nosotros que Joel iba en busca de Ellie a ayudarla y que este personaje iba a ser jugable, cosa que nunca pasó. ¿Qué tomas? ¿De dónde salió? De las personas que vinieron la semana pasada. Me avergüenza un poco decir lo que tuve que darles, pero no está mal. Tenía sed bajo control. Sí, lo sé. Y tienes que dejar de molestar a Jesse sobre mis patrullas. Ok. Dina. ¿Ella es tu novia? No. No, ella solo fue un beso. No significa nada, solo... No sé por qué lo hizo. Entonces te gusta. Soy tan estúpida. Mira, no sé cuáles sean sus intenciones, pero... Sé que tendría mucha suerte de tenerte. Eres un idiota. No intento... Tenía que morir en ese hospital. Mi vida habría importado. Pero tú me lo quitaste. Si de alguna manera Dios me diera otra oportunidad, lo haría todo de nuevo. Sí. Solo... No creo que pueda llegar a perdonarte. Pero quisiera intentarlo. Está bien. Nos vemos. Sí. Ese nos vemos nunca volverá a pasar. Y así se despide Joel. Con esa oración, con esa frase, si Dios me diera otra oportunidad, lo volvería a hacer. Eso demuestra el amor paternal que nos encantó en esa primera entrega de The Last of Us. Y por el cual nosotros volvimos a este juego y en el cual eso... No lo volvimos a ver y no lo vamos a volver a ver nunca jamás, gracias a este guión que hizo Naughty Dog.
Gracias, Naughty Dog. Gracias por destruir este personaje y gracias por destruir la historia. Muchos dirán, bueno, es una historia cruda. Se murió un personaje, la historia sigue, lo demás sigue. Así es la vida, señores. Tan cruel. El videojuego demuestra la vida y cruel y la realidad. Señores, no era necesario hacer eso. Aprovechándose también de la imagen de Joel, del personaje que vende y motiva la venta de millones de juegos. Tiene 4 millones de juegos vendidos de The Last of Us 2. ¿Seguirá vendiendo? ¿Seguirá vendiendo más juegos a pesar de esto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nunca vamos a ver a Joel, jamás. Y que también la historia quedó polémica. Dividió a la gente gamer. Nos hubieran dado un final alternativo o la, digamos, decidir, la opción de decidir por parte del gamer y darle fin, un buen fin. Y eso quedaría en el aspecto subjetivo de cada usuario. Pero Naughty Dog no lo quiso. Para más información del mundo que te apasiona los videojuegos, no olvides suscribirte a mis redes sociales en el Facebook y en el Instagram. Yo soy Sue Gamer. Y si Dios quiere, nos vemos en otro próximo video.